Bendiciones, hermanas, ¿cómo están? Espero que hoy tuvieron un día maravilloso. Hoy estoy aquí para compartir con ustedes mi tema sobre cómo la palabra es como un martillo. El versículo dice, es Jeremías 23:29 y dice, no es mi palabra como fuego, dice Jehová, y como martillo que quebranta la piedra. Tú no puedes quebrar una piedra con lo que sea, ¿verdad? Tiene que ser algo fuerte y algo poderoso. Porque tú puedes agarrar una roca con tus manos y apachurrarla con toda la fuerza que tienes, pero no se va a romper, ¿verdad? Necesitas un martillo, algo fuerte. Así como la palabra de Dios es fuerte y poderosa y puede quebrantar todo lo que hay en el camino o obstáculos que tienes ahí en el camino, ¿verdad? También necesitas un martillo para construir, ¿verdad? O formar algo. Por ejemplo, si tú quieres construir una mesa o un asiento, vas a necesitar un martillo, ¿verdad? No vas a clavarlo con tu mano, ¿verdad? Necesitas un martillo para que ahí tenga la fuerza y pues la fuerza que usas para clavarlo, ¿verdad? Si tú tienes un problema en la vida y lees la palabra de Dios, te va a dar fuerza, vas a encontrar nuevas fuerzas en Jesús, ¿verdad? Un martillo puede quebrantar algo duro o algo malo. Por ejemplo, digamos que hay una persona que tiene un corazón malo, lleno de odio, lleno de maldad, ¿verdad? Si ellos leen la palabra de Dios, Jesús puede hacer un milagro. Él puede hacer que ese corazón vaya del corazón más duro hasta el corazón más sensible. Un corazón que quiere de Dios, que tiene pasión de Él. La palabra de Dios nos puede desanimar hacia las malas cosas, como un martillo puede destruir, ¿verdad? Un martillo puede destruir cadenas como la palabra de Dios. Puede destruir cadenas y obstáculos que están enfrente y puede ayudar a una persona a encontrar el camino correcto hacia Jesús. Amén. Como un martillo puede ser algo que construya o que destruya, también puede ser que algo crezca. Porque si tú vas a construir algo seguido y seguido y lo puedes poner al lado del otro o sobre el otro, va a crecer en altura y en anchura, ¿verdad? Así como si tú lees la palabra de Dios, tú vas a crecer en sabiduría y en entendimiento. Amén. Si tú lees la palabra de Dios, hay muchas cosas ahí que pueden ser reveladas detrás del Espíritu Santo. Amén. Un martillo tiene fuerza. La palabra de Dios tiene fuerza. La palabra de Dios es poderosa. Si tú lees la palabra, miras todos los milagros que hizo Dios, todas las obras que Él hizo y cómo usó gente. Así como un martillo, ¿verdad? Un martillo tiene fuerza, ¿verdad? Tú tienes que tener un ánimo o un propósito para usar un martillo. No vas a andar ahí en la calle con un martillo en tu mano. La gente va a pensar que estás loca, ¿verdad? O loco. Si tú vas a usar un martillo, lo vas a tener que usar para construir o tienes que tener un propósito para eso, ¿verdad? Así como si tú vas a leer la palabra, tienen que tener un motivo, un ánimo, tienen que tener pasión, tienen que querer leerla. Porque si ustedes están aburridos y no les da ganas de leer la palabra, no van a aprender nada. No se les va a revelar, ¿verdad? Amén. Si tú tienes ganas y tienes la pasión y quieres aprender realmente y querer ver las cosas que hizo Dios, vas a aprender. Y en esa forma, tú puedes crecer en carácter. Vas a tener un carácter sabio, un carácter más fuerte y vas a encontrar nuevas fuerzas en Jesús. Como un martillo es poderoso, el martillo tiene muchos usos, ¿verdad? Puede construir, puede destruir y puede crecer, ¿verdad? Así como la palabra de Dios también es poderosa, ¿verdad? La palabra de Dios es importante, así como un martillo. Porque la palabra de Dios es el manual de tu vida, es la guía. Ahí está la solución a cada problema en tu vida. Si tú tienes un problema y tú lees la palabra de Dios, ahí va a estar la solución. Amén. La palabra de Dios está completa. Fue hecha para usarlo en tu vida. Por eso es que es tan importante leer la palabra de Dios, ¿verdad? Amén. Bueno, eso es todo lo que tengo para ustedes hoy. Espero que disfrutaron y que aprendieran algo. ¡Bien!